Nuestra presentación de hoy se llama Reavivamiento Carismático. Como recuerdan, empezamos esta serie dándole un vistazo a la veracidad de la Biblia y el recuento de la creación, comparándola con la idea de la evolución, y así determinando si se puede confiar o no en la Biblia. Luego seguimos con las interpretaciones proféticas, echando una mirada a las interpretaciones de los reformadores con respecto al conflicto entre la verdad y el error, entre la justificación y el pecado, y entre Cristo y el anticristo. En este programa estudiamos el poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, el cual pensaría en mudar los tiempos y la ley. Subsecuentemente, estudiamos el tema del cambio de la ley y vimos que Roma realmente había cambiado los mandamientos de Dios, y que uno de los cambios prominentes que hizo fue el cambio del día de reposo, del séptimo día al primer día de la semana. En otras palabras, del sábado al domingo. Y que Roma asevera que esto es una marca de su poder eclesiástico y que, por lo tanto, ella está por sobre la Biblia. Así que tuvimos que leer el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de las bestias, y vimos que constituyen un jeroglífico, una combinación de las bestias que se encuentran en el capítulo 7 del libro de Daniel. Adicionalmente, vimos que todos los reformadores afirmaban que la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis era el papado romano, y que la segunda bestia sería similar en que eventualmente introduciría legislación por medio de la cual el Estado llegaría a controlar la conciencia en cuanto a los asuntos religiosos. Asimismo, estudiamos acerca de la implementación de la marca de la bestia y dónde nos conseguimos en el correr del tiempo en lo que se refiere a ese tema. Vimos que en realidad hay un movimiento mundial hacia la legislación dominical, el cual honrará una ley asociada únicamente con la Iglesia romana y no con las Escrituras. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis también leímos acerca de una segunda bestia, la cual identificamos con los Estados Unidos de Norteamérica en su forma protestante, la cual tendría ciertas peculiaridades determinantes. Apocalipsis 13:13 también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Nosotros estudiamos esto con más detalle durante el programa anterior y llegamos a la conclusión de que el fuego que se menciona aquí no se refiere a un poder nuclear, porque por medio de este no se engaña a nadie, sino que se refiere a un derramamiento falso del Espíritu Santo, por el cual la gente se verá forzada a creer que el Espíritu de Dios está en un movimiento que constreñiría la conciencia y dictaría moralidad, aún a nivel estatal. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y cómo sucedió que nos hemos movido de un periodo de tiempo cuando los reformadores estaban tan claros en el tema de quién era el anticristo, a una posición tan difusa que ya nadie cree nada de lo que los reformadores creían con respecto a su doctrina sobre el anticristo? Bien, es fascinante que el movimiento carismático jugó un gran papel en esto. Una de las cosas que logró fue unir a los cristianos evangélicos con el catolicismo, porque las manifestaciones del Espíritu eran similares en ambos, y por eso se creía que era el mismo Espíritu. Por lo tanto, tenemos que investigar este asunto. Entonces, no hace mucho tiempo, Tony Palmer, quien fue un hombre evangélico,
que básicamente pertenecía a la Iglesia Católica Romana o al movimiento católico romano de renovación carismática. Él sintió que era su deber llevar este mensaje al mundo evangélico, que debían unirse otra vez con el papado. Amigos y compañeros, estoy de camino a Roma para dos reuniones sumamente importantes con la Oficina Pontificia para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y con el Papa Francisco. Estamos analizando la variedad y el alcance de todas las respuestas a la publicación del video del Papa Francisco. El milagro de la unidad ha comenzado. Este ha sido visto en sus diversas formas más de 800.000 veces. Y ahora tenemos una gran delegación de líderes que no son de la Iglesia Católica Romana, quienes quieren reunirse con el Papa Francisco y tomar los próximos pasos hacia la unidad. Por favor, manténganos en sus oraciones. Estamos viviendo un momento histórico. Su hermano en Cristo. Bueno, después de esto, Palmer murió como resultado de un accidente, lo cual es una tragedia. Pero, sin embargo, él puso en movimiento algo que en realidad la Biblia ya había predicho de antemano, que la herida sanaría. Ahora, nosotros vimos que el papado recibió una herida política cuando perdió su poder político en 1798, cuando Napoleón abolió el gobierno papal. Pero lo recobraría. La herida sería sanada y en 1929 recuperó su poder. Pero también tenía una herida espiritual, la cual le había sido infligida por el mundo protestante y había causado una separación. Previamente, la religión oriental, la ortodoxa, se había separado, por lo cual su poder se había debilitado. Pero ahora habría unidad espiritual otra vez, y se suponía que la herida espiritual sería sanada. Bien, Tony Palmer dio un discurso. Aquí se ve Tony Palmer. Él presenció la convención dirigida por Kenneth Copeland, en la cual Kenneth Copeland hizo comentarios en cuanto a un video hecho por el Papa solicitando el comienzo de esta unidad. Y es interesante que entonces Kenneth Copeland oró en lenguas por el Papa. Esta historia es complicada por el mismo hecho de que es el cumplimiento de una profecía y porque está asociada con un derramamiento del Espíritu, lo cual pareciera insinuar que esto es algo que no proviene de Dios necesariamente, sino que podría provenir de un espíritu engañoso. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos asuntos? El Papa, en la manifestación carismática en el estadio, los invita al Vaticano en el 2017. El Papa Francisco también dijo que los católicos carismáticos juegan un papel muy especial en sanar las divisiones entre cristianos al ejercer ecumenismo espiritual. O al orar por miembros de otras iglesias y comunidades cristianas que comparten una creencia en Jesús como Señor y Salvador. Una cosa es predicar que creemos en un Señor y Salvador, pero si las particularidades asociadas con ese Señor y Salvador son tan diversas y tan diferentes que parte de ellas no se pueden reconciliar, entonces, ¿cómo lidiamos con ese problema? El protestantismo siempre ha enseñado que la cruz es el único medio por medio del cual se puede obtener expiación de los pecados de la humanidad. Pero el catolicismo enseña que la expiación no se obtiene por la sangre del Cordero, sino por el trabajo de Cristo, y que Cristo no tenía que morir, que la salvación pudo haber sido obtenida por otros medios, pero la Biblia claramente enseña que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Además, el catolicismo enseña que el sacrificio es un sacrificio continuo, tal como es representado en la misa. Y la Biblia enseña que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Pero el catolicismo enseña que hay muchos mediadores, tales como María, a quien hacen corredentora y mediadora para la gente de Dios.
Estas son, entonces, discrepancias estruendosas que deberían separar el protestantismo del catolicismo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo es posible que un espíritu pueda unir el error con la verdad y aún así ser el espíritu de Dios? ¿No es el espíritu de verdad? Así que en el 2017, cuando se reunieron en la manifestación carismática, ellos querían celebrar ese espíritu ecuménico que se había logrado por medio de este mismo movimiento. Y a la vez querían prepararse para el gran jubileo del 2017 de la Reforma Protestante, donde querían unirse de nuevo y celebrar como una sola fe por primera vez en la historia, dando fin al protestantismo tal como lo conocemos. Finalmente, el Papa Francisco invitó a la congregación, la cual incluía carismáticos de 55 países, a venir a la Plaza de San Pedro para el Pentecostés del 2017 para celebrar el 50º aniversario del movimiento. El movimiento carismático católico comenzó durante un retiro que tomó lugar en 1967 con los estudiantes y la facultad de la Universidad Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania. Es interesante que cuando todo este alboroto alcanzó al papado mismo, el Papa Pablo VI dio un discurso en el cual él también usó lenguas extáticas. Espero que todos ustedes, carismáticos de alrededor del mundo, celebren su gran jubileo con el Papa en el Pentecostés del 2017 en la Plaza de San Pedro. Este fue el movimiento carismático católico. Bien, el movimiento carismático católico tenía exactamente las mismas manifestaciones que el movimiento carismático pentecostal. Y si las funciones o las emanaciones son idénticas, entonces el espíritu es idéntico. Este es el argumento, y esto puede unir la gente. Entonces la doctrina debe dejarse a un lado, porque el espíritu es la norma y los une a todos. Pregunta. ¿Puede el Espíritu de Dios hablar en contra de la verdad de las doctrinas de la Biblia? ¿O no puede? ¿Puede dividirse en contra de sí mismo? Es interesante que en 2008, durante una entrevista con el periodista Emil Higgins, el profesor jesuita Edward Heeman, el que entonces era el secretario general de la Conferencia de Obispos de los Países Bajos, proclamó que ya casi no queda ninguna razón para seguir siendo un protestante y que él ve el protestantismo como un grupo activista que se olvidó de disolverse a sí mismo y un grupo que no había reconocido el significado de una personalidad de liderazgo visible y global, tal como el Papa. Pero no debemos olvidar que el papado dice ser infalible, que es libre de errores en lo que se refiere a la proclamación de dogma. Aún más, él afirmó que él dudaba que la reforma existiera después del 2017, el año en el cual el protestantismo conmemora 500 años de existencia. Ahora, eso es un estudio muy abarcante, el cual está en otra serie de sermones y lo pueden encontrar. Y el protestantismo, dijo él, debe volver a la Madre Iglesia. Ahora, si ellos se unen de nuevo a la Madre Iglesia y aceptan la autoridad de un ser humano, el cual la Biblia, por sus peculiaridades, ha definido como el hombre de pecado, ellos estarán escogiendo otro amo y efectivamente estarán escogiendo un representante terrenal por sobre el representante celestial, porque Roma enseña que la salvación se obtiene por medio de un sistema sacramental, mientras que Jesucristo bajó a este mundo a tocar la humanidad personalmente para que nosotros tengamos, por medio de él, acceso directo a Dios. El servicio de noticias religiosas reporta que los dos lados han decidido resolver sus diferencias y juntos publicaron el documento del conflicto a la comunión, documento que nosotros también hemos analizado en otra serie de conferencias y pueden conseguirlo.
el cual dice que hay poco propósito en seguir profundizando conflictos que tienen siglos de viejos. En el documento, las dos iglesias reconocieron que en una era de ecumenismo y globalización, la celebración requiere un enfoque nuevo, enfocándose en una admisión recíproca de culpa y destacando el progreso hecho por el diálogo luterano-católico en los últimos 50 años. El hecho de que el conflicto por la verdad en el siglo XVI haya llevado a una pérdida de la unidad en la cristiandad occidental pertenece a las páginas oscuras de la historia de la iglesia. Y en el 2017 debemos confesar claramente que somos culpables ante Cristo de dañar la unidad de la Iglesia. Yo pensaba que la Reforma Protestante era una gran nueva luz en lo que se llamó la Edad Oscura, y que la Reforma Protestante no era oscuridad en la luz de la Edad Oscura. Así que aquí hay un poco de confusión. Y si tienen que reconocer culpabilidad por la reforma, eso es un reconocimiento de que no estaban siguiendo el Espíritu de Cristo. Eso negaría la reforma protestante en su totalidad. Ahora en Hebreos 11:1 encontramos el siguiente versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he analizado este versículo muchas veces, pero por el bien de la integridad miremoslo otra vez. Si tuvieras que comparecer ante un juez terrenal que te dijera, eres un testigo, así que pasa adelante y por favor, danos la evidencia de lo que no has visto. Entonces la gente pensaría que este juez tiene un problema mental. Si por otro lado el juez dice, el primer testigo, por favor, pase adelante y testifique de lo que ha visto y oído. Y el testigo dice, su señoría, esto es lo que yo no he visto. ¿Qué diría el juez? Bueno, el testigo tiene un problema mental, así que por favor, traigan una chaqueta de fuerza o cualquier otra cosa y sáquenlo de la corte, porque esta definición no tiene sentido alguno en nivel humano. Porque no hay tal cosa como evidencia de cosas que uno no ha visto, y no hay sustancia para algo que uno aún espera. Si tengo la esperanza de casarme con alguien y esa persona no está ahí, sino que es simplemente el producto de mi imaginación, entonces no tiene sustancia y es una esperanza vaga y sin sustancia. Así que a toda la definición le falta sentido a nivel terrenal. Y sin embargo, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos encontrarle sentido a este dilema? La fe se basa en lo que Dios dice en su palabra. Si Dios lo dijo así, entonces es así. Sea que yo lo vea o no, sea que yo lo perciba o que no lo perciba. Rey, no nos vamos a postrar ante tu imagen. He aquí que nuestro Dios es más que capaz de librarnos de tus manos. Pero aunque no lo hiciere, no nos postraremos. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Basada en la palabra de Dios. Basada en lo que Dios ha dicho. No había ninguna evidencia de que ellos iban a ser librados. No había ninguna evidencia de que Dios iba a intervenir, pero por fe, ellos se mantuvieron firmes. Esto es muy importante. Así que las Escrituras son la base de la fe. Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía fe en una ciudad que se encontraba en algún lugar allá en el cielo. ¿La había visto? No. Pero él estuvo dispuesto a ser extranjero en tierra ajena, basado en una fe, en algo que nunca vería en su vida,
y fue fiel hasta el final. Eso es fe. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces, ¿cómo podemos basar la fe en toda clase de manifestaciones físicas, las cuales se pueden ver y describir? Si alguien dice, yo quiero verte, el que soy, yo he sido aceptado por Dios, dame un don tal como el hablar en lenguas. Y si recibes el don, eso sería manifestación de la que tú también podrías atestiguar y la puedes describir. O mejor aún, quiero dientes de oro y los recibes. Esa es una manifestación de la cual puedes atestiguar, por lo cual no sería evidencia de cosas no vistas, sino más bien percibidas, y por lo tanto ya no cumple el criterio de la definición de fe. Así que la fe, desde el punto de vista protestante, está basada en la palabra de Dios y no en la experiencia. Mientras que desde el punto de vista católico, Ignacio Loyola enseñó que tú debes tener una religión tangible. Tienes que palparla. Y la manera de comenzar el proceso es imaginándote a ti mismo en una posición o situación hasta que ésta se hace realidad. Hasta que llegas a tener manifestaciones reales y puedes hablar y comunicarte con el mundo espiritual. Y puede haber emociones y éxtasis y todo lo demás que conlleva. Entonces la experiencia pasa a ser la norma y no la palabra de Dios. Esto es muy peligroso porque no sabes si la experiencia viene de Dios o de algún otro lugar. Si tú no pruebas el Espíritu, ¿y cuál es la guía para probar el Espíritu? La palabra de Dios. No hay otra norma. Siempre vale la pena hacer referencia de Martín Lutero como una fuente de información protestante. Así que veamos qué pensaba Martín Lutero acerca del derramamiento del Espíritu de Dios. El que se hace experto de los principios y texto de la palabra corre poco riesgo de cometer errores. Un teólogo debe tener posesión completa de las bases y fuentes de la fe, es decir, las Sagradas Escrituras. Armado con este conocimiento fue que confundí y silencié todos mis adversarios, porque ellos no procuran entender las Escrituras, profundizando en ellas. Ellos pasan por ellas rápida y somnolientamente. Ellos hablan, ellos escriben, ellos enseñan, de acuerdo con las sugerencias de sus imaginaciones sin sentido. Mi consejo es que saquemos agua de la verdadera fuente y origen, es decir, que diligentemente escudriñemos las Escrituras. Este consejo de Martín Lutero es muy útil. Martín, ¿qué más tienes para decirnos? Ahora bien, lo que es la tercera persona, el santo evangelista San Juan lo enseña en el capítulo 15, donde dice, «Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí». Aquí habla Jesús. Aquí Cristo habla no solo del oficio y la obra del Espíritu Santo, sino también de su sustancia y fe. Él emana o procede del Padre, es decir, su salida o su curso continuo de acción no tiene principio ni fin, es eterno. Por lo tanto, el santo profeta Joel le da nombre, llamándolo el Espíritu del Señor. Así que, de acuerdo con Martín Lutero, no es una nueva manifestación, sino más bien una manifestación eterna. El Espíritu Santo siempre ha existido. No es algo nuevo, no es algo desconocido. Es muy bien conocido. Él continúa. El Hijo se somete a sí mismo para ser entregado al mundo y para ser levantado en la cruz, así como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A esta labor viene después la tercera persona, el Espíritu Santo, quien enciende la fe en el corazón a través de la palabra. Y así nos regenera, haciéndonos hijos de Dios. Eso es tan bello. Eso es tan sólido. Eso es tan profundo.
Martín Lutero continúa. No debemos criticar, explicar ni juzgar las escrituras simplemente por nuestra razón, sino que diligentemente, con oración, meditar sobre ella y buscar su significado. El diablo y las tentaciones también nos presentan la ocasión de aprender y comprender las escrituras por experiencia y práctica. Sin estas, nunca las entenderíamos, no importa cuán diligentemente las leamos y las escuchemos. El Espíritu Santo debe ser en esto nuestro único maestro y tutor, y que los jóvenes no tengan vergüenza de aprender de ese guía. Cuando me encuentro asediado por la tentación, me aferro inmediatamente a un texto de la Biblia que Jesús me extiende, como este, que Él murió por mí. De allí obtengo un consuelo infinito. Así que, de acuerdo con Martín Lutero, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? A las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. Ellas son el todo. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Recuerdan las tres definiciones de verdad en la Biblia? Tu palabra es verdad. Todos sus mandamientos son verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu Santo debe guiarte a las Escrituras. Y el Espíritu Santo debe llevarte a la obediencia de los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo debe guiarte a Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Él no funciona como Él quiere. Él no habla en favor de sí mismo. Él siempre debe guiarte a estos principios de verdad. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra poder en este versículo significa destreza en griego. Ahora, eso no significa que te conviertes en un Superman. Significa que vas a recibir la destreza para cumplir con la función del Espíritu Santo. Esta es proclamar los mandamientos, la palabra y a Jesús. Eso es lo que Él va a hacer. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que esta es la destreza que recibiréis para proclamar a Jesús como la fuente de toda vida y salvación. Aquí tenemos, además, otra escritora protestante en su libro Los Hechos de los Apóstoles. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual. Conseguimos éxtasis espiritual en el budismo. Se consigue éxtasis espiritual en el chamanismo. También se consigue éxtasis espiritual en el hinduismo. Se consigue en todas las manifestaciones religiosas en este planeta. Así que no hay evidencia de que alguien sea un cristiano porque tenga éxtasis espiritual. Bajo circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Es confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Yo creo que lo que acabamos de leer está en completa armonía con lo que enseñan las Escrituras. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión lo que es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Juan 15, 26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Juan 16, 13. Aquí hay otro criterio acerca del Espíritu Santo que es muy importante.
Así que cuando adoro, ¿dirijo mi culto directamente al Espíritu Santo? ¿O me guía al Espíritu Santo a aceptar a Cristo como mi Salvador personal, como mi intercesor y como mi abogado? Absolutamente. Absolutamente. Así que yo creo que esto está en perfecta armonía con las Escrituras. Aquí hay otra cita. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Ese es un consejo muy bueno. De otra manera, uno puede estar muy sujeto a teologías y correr el peligro de enredarse en dogmas que lo separen de la palabra, de la obediencia y de Cristo. Que si un espíritu viene y dice, no es importante guardar la ley de Dios, pero el espíritu está de acuerdo con la ley de Dios y debe guiarnos a la obediencia, ¿no tendríamos entonces una dicotomía o un par de pensamientos opuestos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. No hay nada aquí acerca de la exaltación del individuo. No hay nada aquí sobre una gran prosperidad. Todo lo contrario. Nos abate en el polvo, porque Él convence de pecado y luego dirige a la fuente de toda justicia, la cual es Cristo. Nos muestra también que hay un juicio y que hay que tomar una decisión. ¿En qué lado de la cerca escogeremos estar? Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Yo creo que eso está en armonía con las Escrituras. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío, dice Jesús, y os los hará saber. Cristo dijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14:16 y Juan 14:26. Bien, ¿y dónde se encuentra registrado lo que Jesús dijo? En la palabra, en las Escrituras. Por lo tanto, vemos otra vez que el Espíritu Santo siempre está asociado con las Escrituras. Cristo dijo, hablando del Consolador, no hablará de sí mismo, testificará de mí. Esta es una referencia tomada directamente de la Biblia. Así que el Espíritu Santo no actúa como una entidad individual buscando su propia adoración. Él siempre nos dirige al mediador, el cual es Cristo. Así que Él testificará de Jesús, no hablará de sí mismo. Él me glorificará. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Cuán poco se ha predicado a Cristo? Los jornaleros han presentado teorías, muchas de ellas, pero muy poco de Jesucristo y su amor. Así como el Salvador vino a glorificar al Padre con demostraciones de su amor, asimismo vino el Espíritu a glorificar a Cristo al revelar al mundo las riquezas de su amor y gracia. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro trabajo lo testificará. Debemos ensalzar a Jesús. Ya nadie puede permitirse el lujo de callar. El deber de la obra es presentar a Cristo ante el mundo. Todos los que se aventuran a hacer lo que les place, quienes no se unen a los ángeles enviados del cielo con un mensaje para llenar toda la tierra con su gloria, serán pasados por alto. El trabajo proseguirá sin ellos hacia la victoria, y ellos no tendrán parte en su triunfo. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuántos vienen al Padre sin Él? Ninguno. Así que si un sistema religioso niega a Jesucristo y dice que Él no existe en su sistema religioso y le rinden culto directamente a Dios el Padre, la Biblia dice claramente, si no conoces al Hijo, no conoces al Padre.
Así que, de acuerdo con las escrituras, ellos están orando en vano. Si por otro lado la gente rinde adoración a Cristo, pero no reconocen la ley y dicen que no hay que obedecer la ley, si la verdad es también la ley, entonces tenemos una crisis también por ese lado. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Este fue el don dado en el Pentecostés 50 días después de la Pascua, y claro está que era la conmemoración de la dádiva de la ley. Así que ellos esperaron esos 50 días, lo cual es un mini jubileo. Y entonces hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Así que el Sinaí fue la entrega de la ley y el Pentecostés fue la prédica de la encarnación de la ley. Cristo, el Mesías, había venido a demostrar el carácter de la ley. Así que por esto es que el Espíritu había sido dado, para magnificar a Cristo y en Cristo la ley. Hechos 2:6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si se cuentan, allí hubo representados 17 idiomas, y en el griego es teidia dialecto, que significa en su propia lengua materna, o mejor aún, en el idioma que conocían desde su nacimiento. Es más, los matices de su lenguaje eran tal que parecía que habían crecido hablando ese idioma. Es un don increíble. ¿Has oído a un francés hablar un inglés perfecto, sin ningún acento, como si el inglés fuera su idioma natal? ¿O a un alemán, por ejemplo? No. Tienes que tener el privilegio especial, dado por Dios, de haber nacido donde se hable ese idioma. Algunas personas hablan más idiomas que otras porque nacen en un medio ambiente donde se hablan múltiples idiomas simultáneamente. Entonces pueden hablarlos sin acento, pero no todo el mundo puede hacer eso. Así que aquí a ellos se les dio el don especial de hablar claramente estas lenguas. Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso incluye los antecedentes culturales de la lengua y sus matices. Fue un don perfecto. Veamos primeramente, ¿quién confundió y creó los lenguajes? Dios. Y si él pudo hacer eso instantáneamente en la Torre de Babel, ¿no pudo él también hacerlo instantáneamente con el propósito de diseminar el Evangelio? Y claro está que era un pequeño grupo local con un pequeño número de hombres que tenían que proclamar el mensaje. ¿Qué mejor momento para dar el don de lenguas para que ellos pudieran predicar a toda nación bajo el sol sin tener que aprender todos los idiomas existentes? Hoy día nosotros no tenemos esa crisis. No necesitamos el don de lenguas porque hay personas casi a la vuelta de cada esquina que pueden hablar más de un idioma y pueden ser intérpretes. Y podemos utilizar sus dones en todas partes. No necesitamos ese don. No significa que Dios no lo pueda hacer o que no lo haría bajo circunstancias especiales. Yo sé de casos cuando se ha manifestado un derramamiento de esta naturaleza. También conozco personalmente individuos que han tenido esta experiencia, sea que han oído en su propia lengua lo que no se había dicho en su propia lengua, o alguien que ha hablado en otro idioma que él o ella no lo hablaban. Así que estas cosas suceden. Pero en este caso, el día de Pentecostés fue para esparcir el mensaje rápidamente. Hechos 2:11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En griego, tais emeterais glosias, en nuestras lenguas. Así que, ¿qué estaban oyendo? Ellos no estaban escuchando jeringonzas. Estaban escuchando en sus propios idiomas lo que Dios había hecho. Estaban escuchando la palabra de Dios. Si queremos saber acerca de cómo reconocer la obra del Espíritu,
¿qué podría ser mejor que estudiar el derramamiento del Espíritu sobre Cristo mismo? Porque esa es la manifestación absoluta. En Isaías 56, versículos 3 y 5, se nos da la promesa de que habrá tal manifestación en otras lenguas. Isaías 56, 3 al 6. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces la Biblia nos dice que ellos tendrán manifestaciones y ellos hablarán. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo también convence de pecado. Juan 16, 8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya hemos visto esto. Esta es la función del Espíritu Santo. Debemos estar bien claros acerca de esto. Robert Schuller, en su programa La Hora del Poder, dijo, creo que no hay nada hecho en el nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya demostrado ser más destructivo para la personalidad humana y, por lo tanto, contraproducente para el negocio del evangelismo, que la estrategia, a menudo cruda, sin gracia y no cristiana, de tratar de hacer que la gente entienda su condición perdida y pecaminosa. Eso es exactamente lo opuesto a la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe convencernos de pecado. Pues si no me convenzo de mi pecado, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Verdad? Y al estar convencido de mi pecado, yo busco una solución. Y esto me lleva a Jesucristo. Entonces Jesucristo me perdona y otra vez me pone en armonía con su voluntad. Ese es el plan de salvación. Esto es totalmente contrario al plan de salvación. Pero esa gente construye mega iglesias en el mundo. El Espíritu Santo también nos fortalece contra las tentaciones. Refiriéndose a Cristo, la Biblia dice en Hebreos 5, 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Bien, nosotros sabemos que Jesús no pecó y no tenía ninguna propensión al pecado. Él era el Hijo de Dios sin pecado y sin mancha, pero también estaba expuesto a los mismos problemas, incertidumbres y tentaciones que afrontamos nosotros. Él se agarró del poder de Dios en la forma del Espíritu Santo para resistir el pecado, y el diablo tuvo que huir de él. Así que aquí lo que dice este versículo es que tenemos acceso al Espíritu Santo porque Cristo lo ha prometido, y así será. Nuestros pecados acariciados realmente acallan el Espíritu de Dios. Salmo 51, 22. Salmo de David, que se encontraba en una situación que él mismo había fabricado a causa de su pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué es que la gente cree que el Espíritu Santo fue derramado solamente en el Pentecostés y que no existió antes? Solo tenemos que ir a Génesis y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que Él estaba allí desde el comienzo. La única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Pentecostés en el Nuevo Testamento es que el Mesías no había nacido todavía. Pero aquí, en el Pentecostés, a los discípulos se les dio la facultad de predicar a Cristo como el Mesías. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo dirige al pecador a Jesús. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo los dirigía a través del Cordero del Sacrificio, como tipo del Cordero que sería inmolado a causa de sus pecados. Pero no predicó a Jesús hasta que Él vino. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Él os enseñará todas las cosas. Y porque nos recordará lo que Jesús ha dicho, entonces nos debe llevar a la Biblia. El Espíritu Santo hará que la palabra sea apetecible para que podamos internalizarla y nos pueda cambiar.
y el Espíritu Santo nos guía o nos conduce a la verdad. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. No podemos separar al Espíritu Santo de la obediencia. Pero debemos, en lo que se refiere a la vida personal, separar el trabajo del Espíritu de los dones del Espíritu. ¿Con quién trabaja el Espíritu Santo para llevarlo a Cristo? Con toda la humanidad. El Espíritu Santo es esa voz susurrante que nos habla al corazón y nos dice que tenemos necesidad de un Salvador. Esa vocecita que constantemente nos recuerda que estamos transgrediendo la ley de Dios y nos da una conciencia cuando hacemos algo malo. Y aun cuando no conocemos a Jesucristo, esa es la voz del Espíritu Santo. Él te va a guiar. Te va a guiar a una dirección. Te va a aguijonear, como dice la Biblia. Y Pablo tenía una conciencia. Y cuando él miró a los ojos de Esteban y le vio su rostro, su conciencia lo estaba apoyando. Pero él dio coces contra el aguijón hasta que fue convertido, y eso lo transformó. Así que el Espíritu Santo siempre nos guiará a la obediencia, y cuando aceptamos a Cristo como el Mesías, reconocemos que debemos estar en armonía con su voluntad y obedecerle. Entonces, al bautizarnos, Dios derramará su Espíritu y nos dará dones para poder predicar el Evangelio exitosamente. No tiene que ser una manifestación en particular. Puede ser algo tan sencillo como el don de la hospitalidad, el hacer que la gente se sienta cómoda y aceptada. No tiene que ser un don tal como el ser un orador, un evangelista o cualquier otra cosa. Ningún don es más grande o mejor que otro. Así que, primero, el Espíritu Santo llevará a los individuos al arrepentimiento de sus pecados, guiándolos a un entendimiento más completo de la verdad acerca de Dios y de Jesucristo. Esto es bíblico. Ya hemos leído los versículos. Segundo, su cumplimiento es para el beneficio de aquellos traídos a la iglesia por el testimonio del mensaje, Juan 17:20 y Hechos 2:38. De manera que el Espíritu nos llena de poder para predicar a Cristo. ¿Qué es lo primero que sientes cuando te conviertes? Cuando te das cuenta de que estabas perdido, pero que ahora tienes este tremendo don de la salvación. ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué acerca de mí? ¿Qué acerca de mí? ¿Qué de mi madre? ¿Qué de mi padre? ¿Qué de mi hermana? ¿Qué de mi hermano? ¿Y qué de mis hijos? ¿Y qué de mis nietos? ¿Quién pone esos pensamientos en la mente? ¿No los teníamos antes? ¿Quién los puso ahí? El Espíritu Santo los pone allí. ¿Qué nos induce a hacer el Espíritu Santo con esos pensamientos? A testificar. Ese es el don. No es una manifestación especial para sentarnos a gozar de lujos cómodamente. El propósito siempre es el difundir el Evangelio. Tercero, vemos pues que el propósito del don de lenguas era comunicar el mensaje a grupos con diferentes idiomas. Hay una definición en la Biblia, y si se nos ha dado una definición, entonces es la única que se aplica. En ambos, Hechos 2 y Hechos 19, vemos que las lenguas y la profecía estaban asociadas y por lo tanto servían para comunicar el mensaje. Esta es la razón por la que se dio el don de lenguas. Isaías capítulo 11. Este es el capítulo donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cristo. Y podemos ver cómo se manifiesta. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿No es esto increíble? ¿No es todo esto lógico?
¿Excluyen en algún momento estos versículos nuestra función cognitiva? A mí me parece que no. Porque dice espíritu de sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Entendimiento significa el uso de la función cognitiva, el espíritu de consejo y de poder, inequívocamente que se usa la mente para eso. Espíritu de conocimiento, también se usa la mente para eso. Y el temor de Jehová es el entendimiento de las Escrituras y de adorar a Dios. Por lo tanto, leemos en 1 Corintios 14, 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras, Dios nunca descarta nuestra capacidad de hacer decisiones. No nos da un sentimiento o una manifestación que excluya nuestra función cognitiva. Si leemos 1 Corintios, capítulo 14, el capítulo usado por los movimientos pentecostales de este tiempo, para validar el hecho de que hay una elocución sin sentido al hablar en lenguas, ignorando totalmente que ese capítulo está escrito como un paralelismo antitético, en el que Pablo hace un contraste entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Allí él cita refranes, el espíritu articula, pero no es fructífero, etcétera, que luego él los contrasta con un pero. O él usa otro refrán en 1 Corintios 6, 13, comida para el estómago, estómago para la comida. Pero Dios va a destruir esto y esto en el juicio. Hay refranes como, por ejemplo, ese refrán de Epicurio: el estómago es para la comida y la comida para el estómago. Es un refrán que induce a pensar que no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque de acuerdo con el pensar griego, el cuerpo es solo un vaso. Es solo un vaso. Así que sea que se use para comer lo que nos provoque, o sea que se use para complacer los sentidos, ya sea fornicando o de cualquier otra manera, no importa. Es solo una carpa, es desechable. El espíritu es lo que cuenta. Entonces Pablo cita ese refrán y lo usan para decir, oh, Pablo dice que no importa, sin tomar en cuenta que luego él dice, pero Dios los destruirá a ambos. Así que él no está de acuerdo con ese refrán. Y a medida que leemos, vemos que él constantemente hace un contraste entre lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto y lo incorrecto. Si yo hablo en una lengua extraña, pero no la entiendo, ¿quién se beneficia? ¿Quién va a entender lo que estoy diciendo si no hay nadie que lo pueda interpretar? Si la lengua original fuera real, entonces debe existir un intérprete. No tiene sentido que les hable en alemán y no tengamos un intérprete que lo traduzca. Estaría perdiendo mi tiempo y el suyo. Así que cuando Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo nunca separaré la capacidad cognitiva de todos los demás. Dios no funciona de esa manera. Esto es algo fascinante cuando llegamos al movimiento pentecostal moderno. Vayamos ahora y veamos si podemos conectar lo que está pasando en el mundo, la desaparición del protestantismo, el abandono de las doctrinas esenciales de la Biblia, por el bien de la unidad basada en manifestaciones. ¿Es eso bíblico? Él va a engañar por medio de fuego y como consecuencia la herida mortal de la primera bestia será sanada y entonces se configurará una imagen y esta imagen dictará la moralidad. El Segundo Concilio del Vaticano y el reavivamiento carismático.
El 25 de enero de 1959, solo 2 meses después de su elección como papa, Juan XXIII sorprendió al mundo al anunciar el concilio para dar a la Iglesia la posibilidad de contribuir más eficazmente con la solución a los problemas de la era moderna. Aquí la Iglesia abrió sus puertas para recibir a la hermandad separada sin cambiar ni un ápice sus doctrinas, sino más bien pretendiendo tener una mentalidad abierta y amplia. El Concilio II del Vaticano también dio inicio al movimiento carismático y el cardenal Swens estuvo a cargo. De paso, él recibió el premio Templeton en 1976, lo que lo hace parte de las sociedades secretas del mundo. El cardenal José Swens, quien también era masón, fue iniciado el 15 de junio de 1967, escogido por el Papa Juan XXIII para ser uno de los principales organizadores de las reuniones del Concilio II del Vaticano. Fungió en los 4 comités mayores de ese evento. Él dijo: "Desde que he tenido esta experiencia carismática, mi lealtad al Santo Padre como vicario de Cristo en el mundo se ha intensificado y fortalecido. Mi apreciación por María como corredentora y mediadora de mi salvación se ha afirmado. Mi apreciación de la misa como el sacrificio de Cristo ahora se ha intensificado". Pregunta: ¿es alguno de los puntos que él menciona aquí por lo menos vagamente bíblico? No. Pero si el Espíritu Santo es quien guía a toda verdad y la palabra es verdad, entonces este Espíritu que se manifiesta aquí es totalmente contrario a la palabra de Dios. Así que no puede ser el Espíritu Santo. No puede ser, porque el Espíritu Santo no puede ser dividido en contra de sí mismo. El Concilio II del Vaticano dijo esto acerca de las carismas: "No es solamente a través de los sacramentos y los ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo santifica". De paso, ¿es eso bíblico? No. No hay nada que podamos hacer. Martín Lutero dijo que puedes hacer sacrificios y tomar los sacramentos tan frecuentemente como quieras, pero esto no significa nada si el corazón no ha sido transformado. Y los ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo santifica y guía al pueblo de Dios. Él distribuye gracias especiales entre los fieles a cada nivel. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho. Entonces cita 1 Corintios: "Estos dones carismáticos, sean los más sobresalientes o los más sencillos y difundidos grandemente, deben ser recibidos con acción de gracias y consolación, porque ellos son sumamente convenientes y necesarios para las necesidades de la Iglesia". Interesante. ¿Debo recibirlos sin hacer preguntas? ¿O debo probar los espíritus? La Biblia dice que debo probar los espíritus. Pero el Papa Pablo VI, hablando a la Conferencia Internacional acerca del reavivamiento carismático católico el 19 de mayo de 1975, de paso en esa ocasión él habló en lenguas, animó a los asistentes a continuar con sus esfuerzos de reavivamiento y especialmente a mantenerse anclados en la Iglesia. 1975 marca el año en el cual el reavivamiento alcanzó su etapa culminante en la Iglesia católica. El Papa Pablo VI le dijo al grupo de 10.000 carismáticos: "Nada es más necesario para este mundo tan secularizado que el testimonio del reavivamiento espiritual, el cual vemos que el Espíritu Santo está evocando en las regiones y territorios más diversos. ¿Cómo entonces puede este reavivamiento espiritual no ser una oportunidad para la Iglesia y para el mundo? ¿Y cómo puede ser, en este caso, que alguien se niegue a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que se mantenga así?". Esto se hizo para guiar la hermandad separada de vuelta a los brazos de Roma. Obispos, arzobispos y cardenales, luchando por mantener sus sombreros sobre sus cabezas, cantaron y bailaron en éxtasis, abrazándose los unos a los otros, levantando sus brazos al cielo. Y el discurso del Papa Pablo VI fue acentuado con misticismo. Cristiandad hoy, 6 de junio de 1975. Un Papa hablando en lenguas y la manifestación con doctrinas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por lo tanto, esta manifestación, por definición, no puede ser de Dios.
Es interesante que concerniente a los jesuitas, Alberto declara que Catherine Kuhlman fue uno de los agentes secretos más grandes de Roma, asignada a penetrar los pentecostales y protestantes a través del movimiento carismático. Ella era experta en el hipnotismo y tenía poderes psíquicos tremendos. Como recompensa por su trabajo sobresaliente, se le concedió una audiencia privada con el Papa. Como resultado de su trabajo, la mayoría enseña unidad ahora, pero muy raro predican separación y santidad, las cuales teme Roma. ¿Entonces será posible que Roma haya iniciado estos movimientos con agentes secretos? Aquí se ve Catherine Kuhlman en una de sus cruzadas de saneamientos. Ella fue una curandera americana del siglo XX. Ella creía en los milagros y las liberaciones por el poder del Espíritu Santo y fue parte del brazo pentecostal de la cristiandad protestante. Es interesante que Tony Palmer se cambió al mundo evangélico, quienes también hablan en lenguas, como los líderes pentecostales con quienes él se asoció. Y luego dijo, todos debemos unirnos de nuevo con Roma. En 1972 se conocía a Catherine Kuhlman por sus cruzadas de saneamientos. Aún más, en una ocasión la revista Time, Tiempo, la llamó un santuario de Lourdes auténtico de solo una mujer. Y la Universidad Oral Roberts le concedió un doctorado honorario. Y también es interesante que en 1973 Benny Hinn estuvo presente en una de sus cruzadas de sanidad, lo cual fue el catalizador para su ministerio. Así que aquí hay una conexión bien interesante. Ahora, Homer Duncan, en el movimiento ecuménico, da esta descripción de la convención del mensaje completo de 1975, donde ella estaba presente. En la convención mundial del mensaje completo de la Asociación de Hombres de Negocios, que tomó lugar en Anaheim, California, en el verano de 1975, varios oradores de diferentes denominaciones usaron tales expresiones como ecumenismo carismático. ¿Ven cómo el movimiento ecuménico está siendo usado como un adhesivo para unir otra vez al protestantismo con el catolicismo? Y fue llamado ecumenismo del Señor y Eucaristía Carismática. Perdónenme, pero ¿cómo pueden los protestantes hablar de una Eucaristía Carismática? El énfasis en reconciliación con todas las iglesias fue el tema principal y los católicos carismáticos se destacaron en el programa. Catherine Kuhlman dijo, quiero que sepan que el Papa Pablo VI encajaría muy bien en esta gran convención mundial de la Asociación Internacional de Hombres de Negocios. Él habría entendido todo lo que está pasando. Él habría entendido que esto es parte del gran plan de Dios. ¿De cuál Dios estamos hablando? En la misma convención, el sacerdote católico Juan Bertolucci, orador principal para el programa de la noche, hablando de su bautismo por el Espíritu Santo, dijo, «Durante la semana tenemos misa carismática. ¡Cuán hermosa experiencia de adoración al Señor en medio de la Santa Eucaristía! Recuerden que la Santa Eucaristía es un sacrificio continuo, no es bíblico». Él continuó, pero sepan que es el Señor el que está haciendo todo. Él está derramando su espíritu sobre toda carne, sobre todas las denominaciones, sobre todo el mundo. Este es el movimiento ecuménico del Señor. En su carta a la revista Time, el clérigo del sínodo de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia, reverendo Donald MacLean, comentó, nos dice aquí lo que él pensó acerca del movimiento ecuménico. Y es, bueno, lo llamaré tal brisa refrescante el oír a un protestante hablar así todavía. Él escribió, el movimiento ecuménico que ustedes alaban es el desastre más grande que ha afectado a la iglesia cristiana en este siglo. Este ha reducido las iglesias de este país en una colección de organizaciones sin sangre, sin espina dorsal y sin huesos, que apenas sí pueden levantar un gemido por Cristo y su verdad. No es de maravillarnos que el mal progrese como lo está haciendo y la oscuridad espiritual se haga más intensa a medida que pasan los años. Ustedes parecen evaluar un grupo de cristianos profesos de conducta sobria y una espiritualidad mental profunda como fanáticos e intolerantes, porque ellos criticaron los reformadores de antaño.
Si esto es así, entonces los eminentes hombres de Dios, tales como Juan Knox en Escocia, Juan Calvino y Martín Lutero en el continente, y el arzobispo Cranmer en Inglaterra, fueron fanáticos en sus contiendas con los errores del papado. Nos alegramos de encontrarnos entre tal compañía. Así que todavía hay gente aferrada a la palabra de Dios y entienden lo que significa estar en desacuerdo con las Escrituras. Pero el sistema continuó avanzando. El Papa Juan Pablo II y el reavivamiento carismático. Bueno, él es tal vez el papa más carismático que haya vivido, probablemente. Mientras se reunía con unos 500.000, medio millón de representantes de diferentes movimientos en la Iglesia Católica, la noche anterior al Pentecostés 1998, Juan Pablo II audazmente proclamó: ábranse dócilmente a los dones del Espíritu, acepten con gratitud y obediencia las carismas que el Espíritu nunca cesa de otorgarnos. De nuevo, eso no es bíblico. Yo no puedo aceptar cualquier espíritu. Yo tengo que saber, ¿es este espíritu de Dios? Si yo asisto a una conferencia de vudú y siento que un espíritu está queriendo manifestarse en mí, mejor me pongo mi turbo y salgo rápido de allí. Así que si no me lleva a la palabra de Dios, si no me lleva a la obediencia a Cristo y a sus preceptos, si no me lleva al único medio de salvación, entonces tengo un problema con ese espíritu. Y sin embargo, esta es la convención y estos son los carismáticos católicos. Ahora piensa en el poder que ellos tienen en el mundo y cuántos de ellos no son agentes secretos en el mundo protestante. Sacerdotes carismáticos de muchos diferentes movimientos se reunieron en el Vaticano. Y luego el movimiento carismático católico tuvo cosas muy fascinantes que escuchar. Este es el discurso al Concilio Pontífico para Laicos. Hemos tenido la experiencia de la gracia de un nuevo Pentecostés. Hay muchos signos de esperanza, los cuales han florecido para la misión de la Iglesia, entre los cuales se encuentran el descubrimiento y evaluación de carismas, el celo renovado por la evangelización y el avance de los laicos. ¿Evangelismo en qué sentido? ¿Para difundir a Cristo o para unificar las iglesias? Y el Papa Juan Pablo II, el 30 de mayo de 1998, dijo lo siguiente: ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, ven con tus siete dones, ven Espíritu de vida, Espíritu de comunión y amor. La iglesia y el mundo necesitan de ti. Ven Espíritu Santo. Solo una preguntita. ¿A quién se está dirigiendo aquí directamente él? ¿Se está dirigiendo directamente al Espíritu Santo? ¿Él está hablando con el Espíritu Santo? Yo pensaba que nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Y haz más abundantes los frutos de las carismas, las cuales tú has derramado sobre nosotros. Danos nuevas fuerzas y sé lo misionero a estos hijos e hijas tuyas. El Papa Juan Pablo II ha dicho audazmente que estos movimientos son la esperanza de la Iglesia, y el Cardenal Ratzinger dijo exactamente lo mismo. En la reunión con el movimiento eclesiástico, el Papa Pablo II, 30 de mayo del 98, con el segundo concilio del Vaticano, el Consolador recientemente le dio a la Iglesia, este es Juan Pablo II, la cual, de acuerdo con los padres, es el lugar donde los espíritus florecen, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Un Pentecostés renovado, infundiendo una dinámica nueva e inesperada. Siempre que el Espíritu interviene, Él deja a la gente asombrada. Él trae a la vida eventos de novedad increíble. Él cambia radicalmente a las personas y la historia. Esta fue una experiencia inolvidable del Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano, durante el cual, bajo la guía del mismo Espíritu, la Iglesia redescubrió la dimensión carismática como uno de sus elementos constitutivos. No es solamente por medio de los sacramentos. Entonces repite la misma declaración de antes. Pues es por la manifestación del Espíritu que la Iglesia puede florecer. Y el Cardenal Ratzinger, fue el Papa Benedicto XVI, dijo: yo he tenido el gozo y la gracia de ver jóvenes cristianos ser tocados por el Espíritu Santo. En un tiempo de agotamiento, cuando se dan rumores de un decaimiento de la Iglesia, el Espíritu Santo estaba creando un nuevo reverdecer. Fascinante. La Iglesia estaba languideciendo bajo la herida porque el protestantismo se había separado. Y ahora,
Bajo el espíritu, la herida estaba sanando ante los ojos de la humanidad. Roma, 7 de mayo del 2006. Más de 10.000 miembros de las comunidades del Reavivamiento Carismático Católico van a participar de la Vigilia del Pentecostés con Benedicto XVI. Noten el título, El Dios Desconocido. El Espíritu Santo, considerado hasta hace pocos años como el Dios Desconocido, es el que, con su gracia, incansablemente cambia las vidas de miles de personas en todas las esquinas del mundo, las cuales, con gozo renovado por medio de la experiencia del bautismo en el Espíritu, comienzan a vivir una vida nueva en el Espíritu Santo. Pregunta, ¿está esto en armonía con la palabra de Dios? No. Leímos lo que dijo Martín Lutero sobre el Espíritu Santo. Hemos leído lo que otros protestantes han dicho sobre el Espíritu Santo. ¿Dónde hemos leído que el Espíritu Santo es un Dios desconocido? Él proviene del Padre. Él va a testificar de Jesucristo. Él nos va a guiar. La Biblia nos da todos estos criterios, así que no hay nada desconocido sobre el Espíritu Santo. Pero Él no va a testificar de sí mismo y no va a hacer manifestaciones de sí mismo, siempre de las Escrituras y de Jesucristo. Ahora, la siguiente es una declaración asombrosa. Es a Él al cual queremos honrar y glorificar públicamente, respondiendo a la apelación que ambos Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron al movimiento católico carismático y a la Iglesia entera al diseminar la cultura del Pentecostés y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en cada uno de los fieles, agregó el director. Esta celebración, la cual incluirá momentos de oración, de oír, de dar testimonios, de invocación del Espíritu, culminará con una celebración de oración, un concierto musical y un baile, el cual será presentado como oración por artistas de diferentes países. Y todo para dar gloria al Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo. ¿Hay algo erróneo con esta teología? Esto no es bíblico. Así que las manifestaciones que suscitan esta unidad tampoco pueden ser bíblicas. Esta es una seria crisis. ¿Podría ser este el fuego del cielo que engaña a los moradores de la tierra y los pone otra vez en armonía con la primera bestia, haciéndoles rendir homenaje a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada? ¿Es esta una posibilidad? El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, y el padre Tom Forrest, uno de los que iniciaron la experiencia carismática en la Iglesia Católica, hablarán sobre la gracia y el poder del Espíritu Santo durante la celebración en Marino. Así que todo el honor y la gloria van a un Dios desconocido y sus manifestaciones, cuando en realidad el Espíritu Santo es el testigo silencioso de la veracidad de la palabra y la salvación en Cristo. ¿Pueden ver que se está marginalizando a Cristo aquí? Se le está echando a un lado. ¿Es esta otra puerta por donde entrar? Pero esta no es la puerta que Cristo dio. Así que Segundo Concilio del Vaticano, lejos de ser un soplo de aire fresco, fue un soplo embaucador. Ahora, en lo que se refiere a la música, el Segundo Concilio del Vaticano fue muy específico en cómo debe ser. Estos son los documentos del Segundo Concilio del Vaticano, y en la sección acerca de la música dice, para que los fieles puedan participar activamente, más voluntariamente y con mayor beneficio, es imprescindible que el formato de la celebración y el grado de participación en él sean tan variados como sea posible, de acuerdo con la solemnidad del día y la naturaleza de la congregación. Así que la naturaleza de la congregación determina el tipo de música que tocas. Bien, si tienes un grupo de jóvenes que bailan, les tocas música para bailar. Si tienes un grupo al que le gusta el rock metálico, le tocas rock metálico.
Entonces la liturgia aumenta maravillosamente la membresía, el poder de la iglesia para predicar a Cristo, una señal bajo la que los hijos dispersos de Dios pueden reunirse hasta que haya un redil y un pastor. Me pregunto, ¿y quién será ese pastor? De acuerdo con el Segundo Concilio del Vaticano, ciertamente no es Jesucristo. El Segundo Concilio del Vaticano le da gran énfasis a las celebraciones musicales y cantos congregacionales. Estas son consideradas el estilo de celebración más efectivo. Así que debe usarse la herencia musical de moda en el estilo de música y canciones religiosas populares, la música de órgano o cualquier otro instrumento dependiendo de quién está allí. Y debe haber movimiento físico, así que debe haber movimiento externo que indique la sensación interna con expresiones corporales, aclamaciones, responsos y cantos. Así que hay que convertirse en una congregación en movimiento. Los brazos tienen que moverse. ¿Quién puede leer la palabra de Dios si está moviendo los brazos constantemente? Este espíritu no nos guía a apreciar la Biblia. Y estas son las fotos de los teólogos mientras participaban animadamente de estas actividades. Me pregunto si el predicador que ven aquí está más interesado en la manifestación del espíritu o en la manifestación del estómago. ¿Es esto a lo que nos guiará el Espíritu Santo? ¿Nos guiará esto? Y la primera cosa que es sacrificada con este derramamiento del Espíritu. El sínodo de la Iglesia Protestante en Rain Valley ha tomado la decisión. Tenemos que hacer concesiones. Tenemos que llegar a un acuerdo. El Papa ya no es el Anticristo. ¿Está equivocado Daniel? ¿Está equivocado Pablo? ¿Está equivocado Juan el Revelador? Esta es una decisión asombrosa. Desde el mismo comienzo del movimiento pentecostal protestante, los protestantes estaban asociados con el papado. El padre del pentecostalismo protestante es un hombre llamado el Señor Pentecostés, David Duplessis. Ahora, David Duplessis es de mi país. Ustedes no tienen ninguna idea del papel prominente que los surafricanos realmente han jugado en el movimiento carismático mundial. El Señor Pentecostés es el que ha estado asociado con esto desde el mismo comienzo de las manifestaciones entre protestantes. Gente como Rodney Howard Brown. Él es de Sudáfrica. Aquí pueden ver al señor Pentecostés con el Papa Pablo VI. Y es fascinante ver que el papado ha estado involucrado en este movimiento desde su mismo comienzo. Y si observamos lo que se dice de Catherine Coleman, brota la sospecha de que muchos de los llamados líderes pentecostales del mundo protestante en realidad tienen conexiones que no son fácilmente divulgadas en la prensa. Permítame decirlo de esa manera. Ahora, haciendo un llamado desde Sudáfrica, donde el movimiento carismático es muy prominente, sale este maravilloso libro, titulado La promesa de su regreso, el cual nos da una lista de todos los profesores del gran movimiento pentecostés en Sudáfrica. Así que estos son los tres predicadores y teólogos más ilustres, los cuales también enseñan en las universidades prominentes. Y siempre me ha fascinado lo que dicen. Este es un extracto del libro, el cual he traducido al inglés, y dice así: el pacto antiguo fue anulado con la traición de Judas. ¿Dónde en la Biblia leemos eso? Aquellos que todavía tratan de guardar la ley no han alcanzado la madurez espiritual y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Si todavía se lee la ley en estos días, es porque la Reforma Holandesa la leía todos los domingos, pero ellos dejaron de hacerlo porque los pentecostales dejaron de hacerlo. Continúa, si la ley todavía se lee hoy en día, debe ser para la gente que no ha madurado, o sea, para los incrédulos. Esta es la única manera en la cual la ley todavía es aplicable hoy en día. Los creyentes viven bajo el Espíritu y ya no están bajo la ley. Bien, ellos literalmente no están diciendo que no se debe guardar la ley, pero continúan.
Los creyentes que tratan de guardar la ley están en esclavitud, pero los creyentes que viven en la plenitud del nuevo pacto son libres. Por lo tanto, es peligroso para los creyentes en la iglesia el estar asociados con la ley y punto. Esto es bastante increíble, ¿no creen ustedes? Las iglesias que leen los 10 mandamientos en las asambleas los domingos hacen que sus feligreses piensen que todavía están bajo la ley y que deben tratar de guardar la ley. Los cristianos que tratan de guardar los 10 mandamientos en estos días obstaculizan el trabajo del Espíritu Santo y anulan la esencia pura del nuevo pacto. Esa es una declaración bastante increíble. Pero mi Biblia dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A mí me parece que la teología de ellos no está en armonía con las Escrituras. ¿Y qué acerca de Rick Warren? Aquí le vemos estrechando manos con el Papa Francisco, porque él los visitó recientemente y él afirmó en su libro Una vida con propósito. A Dios le gusta toda clase de música porque él las inventó todas. Movida o lenta, alborotada o arrulladora, vieja o nueva, no hay ningún estilo bíblico. No hay tal cosa como música o letra musical estrictamente cristiana. ¿Son las palabras las que hacen a un canto cristiano? No su melodía. No hay melodías espirituales. ¿Habrá oído alguna vez acerca del ritmo y sus efectos? ¿Habrá oído él alguna vez acerca de estas cosas? Esto es bastante increíble. El estilo de música que escojan para sus servicios será una de las decisiones más críticas que hagan para la vida de su iglesia. Yo estoy seguro que eso es lo que hizo Jesús cuando se presentaba ante la gente, como cuando predicaba sus grandes sermones, como el de las bienaventuranzas, por ejemplo. ¿Creen que dijo, qué clase de audiencia tengo hoy? ¿Necesito los tambores bongo? ¿Necesito guitarras eléctricas? ¿Qué puedo evocar para mantener esta multitud feliz? ¿Han leído algo así en las Escrituras? Yo no. En realidad, en los tiempos de guerra y persecución, cuando la gente se reunía en sótanos para evitar ser delatados, era la lectura silenciosa de las Escrituras que los sustentaba. La música tiene un lugar importante. Ella nos puede elevar a la presencia de Dios. La música correctamente conducida es una oración. Pero la música tiene que tener ciertas normas. Y estas son: la letra tiene que tener sentido, debe tener melodía, debe tener armonía y debe rendir alabanza o adoración a Dios. Eso es todo. Esa es la norma, no hay otra. Tenemos que aparear la música con el tipo de gente que Dios quiere que alcancemos. ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que hizo Jesús? Yo no recuerdo que él haya hecho esto. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta que la inteligencia y la palabra de Dios no deben estar separadas de los himnos santos? ¿No podemos tener un montón de ruido y llamar eso el derramamiento del Espíritu? Él dice, usamos tambores, címbalos, trompetas estridentes. Somos la generación que le gusta el rock. Usamos el tipo de música que la mayoría de gente escucha cuando prenden su radio. Estábamos hablando sobre el derrumbar de esta barrera, la separación entre blancos, negros, pentecostales y otros grupos. Crecí como un niño protestante y yo no sabía nada sobre los católicos. Eso dice. Comencé a mirar ETWN, el canal católico, y dije, no estoy tan separado de ellos como yo pensaba que estaba. No es de extrañarnos entonces que las noticias digan que él fue a visitar al Papa Francisco y llamó a los cristianos no católicos a unirse al Papa Francisco y a la Iglesia Católica en busca de metas en común. ¿No es esto algo fascinante? Que todas estas iglesias que practican y tienen estas manifestaciones estén todas volviendo a Roma. Los profundos lazos del Papa Francisco con los evangélicos.
y este es el reportero nacional católico. Esa es su documentación oficial donde nos dicen, cuando la Reunión Mundial de la Familia anunció su lista de oradores para sus reuniones a llevarse a cabo en septiembre en Filadelfia, algunos estaban sorprendidos de ver el nombre de Rick Warren entre los oradores invitados. ¿Y cuál es el problema en lo que se refiere a este Día de la Familia? Si vemos el problema en Europa, es el juntar las familias y hacer el domingo un día de descanso. Y la parte integral del proyecto. Y la música jugará un papel prominente en esto. Porque cuando yo leo en el libro de Daniel, el cual es el tipo de lo que sucederá al final del tiempo, ahí leo que cuando la estatua de Nabucodonosor se erigió, la imagen que él erigió, cuando todos tenían que postrarse ante la imagen, entonces fue hecho con toda clase de música. Y dan una lista de instrumentos. Y una y otra vez Daniel repite. Y al oír el son de ta 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 ta, os postraréis. Y el rey dijo, y al oír el son de ta 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 ta, os postraréis. ¿Crees que la música va a jugar un papel prominente al final del tiempo cuando llegue el culto a la bestia? Absolutamente. Así que él va a hablar en los Estados Unidos en este Congreso Mundial de la Familia, el cual está siendo patrocinado por el Consejo Papal de la Santa Sede para la Familia. Esta será la convención mundial más grande de familias católicas que se ha hecho. Warren se unirá al cardenal Sean O'Malley y compartirán la presentación de la conferencia titulada El gozo del Evangelio de Vida. Interesante, pero él también asevera que la primera reforma fue acerca de creencias y esta es acerca de comportamiento, dijo Warren. ¿Qué clase de comportamiento? Y él también dijo que la primera fue sobre credos, esta será acerca de las obras. La primera dividió la iglesia y esta vez se unificará la iglesia. Esto puede unificar la iglesia solo si se echan a un lado las escrituras, si se echa a un lado la doctrina. Y si se tiene la guía de un espíritu categorizado por la Biblia como falso y engañoso, que se manifiesta con toda clase de señales, milagros y maravillas. Joel Austin recibe al Papa Francisco y a un mormón prominente. Así que parece que no importa qué clase de religiones se juntan. Joel Austin, con su Evangelio de la Prosperidad, eso es todo lo que se le oye predicar. Tal pareciera que si hoy nos unimos a su iglesia, mañana ya somos multimillonarios. Es increíble. Y los mormones, Brigham Young dijo que el diablo dijo la verdad acerca de la deidad. Yo no hubiera exigido que a la madre Eva se le quitara el privilegio de probar la fruta prohibida por nada. Y también dijo, por medio del don del pecado, el hombre puede llegar a ser Dios. ¿Pueden estas ideas tener sentido? Eso es increíble. Y no solo Brigham Young, también Joseph Smith. Él afirma en su libro Sentimientos Similares. Por medio del don del pecado, dijo Brigham Young, podemos lograr la deidad. Joseph Smith dijo que Adán cayó para que el hombre pudiera tener gozo. ¿Entonces está asociado el gozo con el pecado? Esto es bastante confuso. Y luego aplican a su sacerdocio el orden de Melquisedec, el cual yo pensaba que era exclusivo de Jesucristo. Así que no importa cuál sea el dogma de un cuerpo religioso, si es el predicar que el Espíritu se manifestará a sí mismo en el derramamiento de oro, plata y riquezas, o si es el que se predique que el diablo dijo la verdad en el jardín del Edén. Pareciera que igual son unidos los unos a los otros por el Espíritu. La bendición de Toronto para ablandar a los cristianos para que acepten la nueva era. Ahora, esto es interesante. A Benjamin Graham, la persona que está representando a Maitreya, o el Cristo de la nueva era, se le preguntó recientemente acerca de la bendición de Toronto. Su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto era algo bueno, que es, según él, el método usado por los maestros espirituales para suavizar a los fundamentalistas cristianos para que acepten al Cristo de la nueva era cuando aparezca. No tengo ninguna razón para dudar esa afirmación, porque puedo ver que ya
ha dado fruto. Así que esta manifestación por un Cristo falso, si él lo afirma, entonces ¿es el Espíritu de Dios o es otro espíritu? ¿No dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 18? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué simboliza un ave? El Espíritu de Dios. Así que esta es una ave inmunda, por lo tanto es un espíritu falso. Así que este es un asunto bastante serio. Asegurémonos pues que no tengamos los cables cruzados en este aspecto. Esta es la visita reciente de Kenneth Copeland al Vaticano, donde oró por el Papa y previamente a este encuentro él había orado en lenguas por el Papa. En su sermón él dice, no tienes un Dios en ti, tú eres uno. ¿Y no es esto igual a lo que Brigham Young dijo? Y él continuó, ahora Pedro dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Muy bien, ¿somos nosotros Dios? Somos una clase de Dios. Dice también que Adán era Dios manifestado en la carne. La razón de Dios al crear a Adán fue su deseo de procrearse a sí mismo. Quiero decir, una reproducción de sí mismo. Y eso es lo que hizo en el jardín del Edén. Él no era un poquito como Dios. Él no era casi como Dios. Ni siquiera era un subordinado de Dios. ¿Cómo? Adán era tanto Dios como tú puedes llegar a ser, igualito a Jesucristo. Adán, en el jardín del Edén, era Dios manifestado en la carne. ¿Es eso bíblico? ¿O es esa la voz de la serpiente en el jardín del Edén, seréis como Dios? Este es bastante fascinante. Es uno de sus sermones. El Espíritu de Dios me habló y dijo, hijo, entiende esto, sígueme en esto y no permitas que las tradiciones te sean una piedra de tropiezo. Él me dijo, piensa en esto y no dejes que tu tradición te confunda. Un hombre nacido de nuevo derrotó a Satanás en su propio terreno. Oh, aquí mismo hay un serio problema con esto. ¿Nació Cristo de nuevo? ¿Tuvo él que nacer de nuevo? No. Él era el Hijo de Dios sin mancha y sin pecado. Él no tuvo que nacer de nuevo. Y arrojé mi Biblia al suelo. Tenía que arrojarla al suelo porque ya no tenía ningún sentido. Asimismo dije, ¿qué? Él dijo, un hombre nacido de nuevo derrotó a Satanás. Este es Dios hablándole. El primogénito de la hermandad lo derrotó. Él dijo, tú eres la misma imagen, la misma copia de ese. Y yo dije, ¡ay, caramba! Y comencé a entender lo que estaba sucediendo allí. Y dije, bueno, ¿no querrás decir, no te atreverías a decir que yo podría haber hecho lo mismo? Él me contestó, este se supone que es Dios hablándole. Claro que sí, si tuvieras el mismo conocimiento de la palabra de Dios que él tenía, podrías haber hecho la misma cosa, porque tú también eres hombre nacido de nuevo. Este es un hombre propiciándose su propia salvación, que no necesita la sangre de Cristo. Aquí se está abrogando la expiación. ¿Podemos creer que el Espíritu Santo se manifestará así y se asociará con dicha doctrina? ¿Sí o no? No puede ser. Así que cuando él habla en lenguas, ¿es esa una manifestación del Espíritu de Dios o es la manifestación de otro espíritu? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y tenemos que juzgarlos por sus frutos. Además de usar todos los accesorios de la masonería, él también usa la expresión yo soy y dice, y digo esto con todo respeto, para no molestarlos demasiado, pero aún así lo voy a decir. Cuando leo en la Biblia donde él dice yo soy, simplemente sonrío y digo, sí, yo soy también. Ahora les voy a dar una pista pequeñita. Esta es doctrina jesuita. Esta es doctrina jesuita y vamos a rastrear su origen en otro tema. Porque esta doctrina es la doctrina serpentina del jardín del Edén. Debemos saber quiénes defienden esa doctrina hoy en día. Pero lo dejaremos para otra conferencia.
Benny Hinn, quien asistió a las cruzadas de Catherine Kuhlman, dijo: "No me digas que tienes a Jesús. Tú eres todo lo que Él fue, todo lo que Él es y todo lo que Él será. No digas yo tengo, di yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Eso es blasfemia, eso es blasfemia." Esto ya no es cristianismo. Esta es otra religión. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Esto sí es verdadero cristianismo. Esto es protestantismo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que si estas manifestaciones no se basan en la palabra de Dios y si niegan la obediencia a los mandamientos de Dios, de ninguna manera pueden provenir de Dios. La única solución a esto es lo que Dios dice: "Salid de en medio de ellos y apartaos. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados." Eso es lo que la Biblia dice. Yo no digo estas cosas con ligereza, porque hay mucha, mucha gente sincera atrapada en esta forma de religión. Yo he hablado con tantos y muchos de ellos me han dicho: "Yo sabía que algo andaba mal, pero no podía decir con exactitud qué era. Y tenía miedo de lo que podría sucederme si no era una manifestación de Dios. Pero al mismo tiempo temía apartarme de ellos y que en verdad fueran las manifestaciones de Dios." Así que esto no es dicho con la intención de pasar juicio. Esto es una exposición bíblica de lo que es el Espíritu Santo. Este es un llamado al mundo pentecostal y a sus miembros para que reconsideren las bases bíblicas de su estructura y el rumbo que llevan. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos muy angustiosos. Fuego va a caer del cielo y los hombres serán engañados a adorar la primera bestia. Y vemos las manifestaciones a medida que el mundo protestante corre a unirse otra vez a Roma sin tomar en cuenta las dogmas y tradiciones que les han ayudado. Señor, el Espíritu debe estar en armonía con tu palabra, pero este movimiento no lo está. Así que oro para que abras los ojos de la gente que está atrapada en estos sistemas y que abras los ojos de tus propios hijos para que puedan predicar tu palabra con poder y para que traigan el último mensaje de advertencia al mundo que perece. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.